temperatura de 27 graus, Romário. Já deixou o Costa para trás. Já foi com vontade. Tocou para Raí. Meteu para Romário. Chegou, bateu! Na trave! Gol! Área. Raí também. Caprichou, Bebeto. Olha a chance. Olha o gol! Olha o gol! Pra cima do Maradona. Con un pallone buono de gol ha segnato il Brasile. Ha fatto veramente dei gol incredibili. Era uno che quando gli capitava la palla in aria non faceva gol perché ci mancava sempre. Romário de Sousa Faria, conocido en el ámbito deportivo como Romário, nació en la favela Jacareciño de Río de Janeiro el 29 de enero de 1966. La favela donde nació Romário tiene las marcas de todas las privaciones humanas y Romário luego regresaría para ayudar económicamente a sus habitantes. También es la favela más negra de Río de Janeiro, una comunidad quilombola, como se las conoce en Brasil, habitada por afrodescendientes. Romário nació en un hospital de Tijuca, hijo de Edevair de Sousa Faria, su padre y principal impulsor de la carrera del ex futbolista brasileño. Edevair falleció a los 77 años en Río de Janeiro en el año 2008 debido a un ataque al corazón, y Manuela Ladislau Faria, apodada la señora Lita, fue su madre. Tiene dos hermanos, Ronaldo de Sousa Faria y Zoraidi Faria, emprendedora de éxito. Su padre trabajaba en una fábrica de pinturas y su madre lo ayudaba en todo lo que podía. Cualquier esfuerzo era insuficiente para salir de Jacareciño, un conjunto de favelas donde el cartón, la madera, la hojalata y, en el mejor de los casos, la uralita, sustituían torpemente a materiales de construcción más nobles. No era un lugar adecuado para unos padres jóvenes criando a su recién nacido. En mayo de 1994, Romário vivió el drama del secuestro de su padre, quien fue secuestrado en Brasil y luego liberado. Sobre este tema profundizaremos más adelante. Romário, mucho antes de convertirse en campeón del mundo con Brasil, tuvo que lidiar con el asma, la pobreza y los problemas de confianza que generaba su baja estatura. Fue apodado o Baixinho, el bajito. Esta es una historia de origen, para muchos desconocida, que forjó el carácter de un futbolista de dibujos animados, como lo definió Jorge Valdano. Un fenómeno que todos disfrutamos. Río de Janeiro no era consciente de que acababa de nacer un futbolista que pasaría a la historia. Considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, ocupa el puesto 26 en el ranking especial de los mejores futbolistas del siglo XX, publicado por la revista World Soccer. También se encuentra entre el pequeño grupo de jugadores capaces de convertirse en máximo goleador en tres países diferentes. Un día dijo, cuando nací, Dios apuntó con el dedo y dijo, ese es, y añadió, dentro del área fui mucho mejor que Diego Maradona y Lionel Messi, es mi pensamiento y lo digo con mucha humildad. Con 768 goles en partidos oficiales, es el cuarto mejor goleador de la historia, detrás de Cristiano Ronaldo, Josef Bican y Lionel Messi según la FIFA. Un 20 de mayo hace 16 años, Romário alcanzó los 1000 goles de su cuenta personal. Y es que pocos pueden presumir haber llegado a los 1000 goles. Pelé anotó 1282 goles, por ejemplo, mientras que Arthur Friedenreich marcó 1329, los tres brasileños. Claro está que la FIFA no cuenta muchas de esas anotaciones. A Romário se le atribuyen 768 conquistas oficiales en su carrera. Pero, a cuenta personal, llegó a las cuatro cifras. En el 2007, Romário anunció muchas veces la llegada del milésimo gol de su carrera. Mientras los estadísticos trataban de comprender esa inimaginable cifra, el crack brasileño estuvo mucho tiempo ansioso por concretar su objetivo. Y lo logró. En un partido de la Liga Brasileña entre Vasco da Gama y el Sport Club do Recife, el recordado Baixinho vio una gran oportunidad para llegar a las cuatro cifras desde el punto penal y no la desaprovechó. Pateó con la calidad que le caracteriza y celebró emotivamente con sus compañeros. Céu ya pasó por él pidiendo, boa bola, ven cruzamiento, penalti. 10 minutos, segundo tiempo. O Brasil inteiro acompañando, va
vai sair o milésimo, vai sair o milésimo! É o milésimo gol do Romário! Mil gols, Romário, mil gols, Romário! Ele abraça mesmo a bola, abraçado por todos os companheiros! Um dia dijo: si no salgo por la noche, no marco. Su carácter era vago e indolente. Fuera del terreno de juego, pues, era un mujeriego empedernido, y dentro del terreno de juego se caracterizaba a menudo por actitudes insolentes y presuntuosas hacia sus compañeros, adversarios y entrenadores. Vivió en la comunidad de Jacarecino hasta los 3 años, cuando se trasladó a Vila da Pena. Allí jugó en el equipo de fútbol de Estrelinha, fundado por su padre, quien también fue el entrenador, como una forma de animarlo a practicar deportes. Fue en el asfalto y en las canchas de fútbol sala donde aprendió a jugar. Con poco tiempo ya era prominente entre los niños y ya jugaba entre los ancianos. En aquella época, el talento innato para el fútbol de Romário era cultivado no solamente por su padre, sino también por sus tíos, que no perdían ocasión para llevarlo a los entrenamientos que se realizaban en el modesto campo de Alianza de Praza Soldado José dos Anjos. Los niños llegaban atildados con su camiseta limpia y sus botas relucientes. Muchos de ellos, acompañados de sus padres o arrastrando a su hermano pequeño, como en el caso de Romário y Ronaldo. Todos buscaban alinearse en el equipo con más posibilidades. La gente estaba ansiosa, con el aplauso siempre dispuesto para premiar a aquellos chiquillos entre 7 y 13 años que se esforzaban en imitar a las grandes figuras. No eran simples pachanguitas de patio de colegio. El director de la Escola Futebol Vila da Peña dirigía con la misma ilusión y entrega que lo haría el responsable de una escuela de samba. Todos estaban maravillados por un chiquillo de 7 años, el más bajito de todos, con el dorsal número 7 a la espalda, que trataba de burlar a sus contrincantes, mucho más altos y corpulentos. Con una habilidad sorprendente, regateaba y se plantaba ante el portero. Su sueño era convertirse en jugador del América do Rio, y su nombre nadie lo olvidaría. Tras ser rechazado en la primera audición con Vasco da Gama, en 1979, un explorador lo llevó a una audición en la oficina de Pottery Kids, el equipo junior de Olaria. Romário abandonaría el Estrelinha en 1980 con 14 años. Romário llegó al cadete del Olaria Atlético Clube la temporada 1980 a 1981, donde coincidiría con otros futuros futbolistas profesionales como González y Ailton. Allí maduró, aprendió a pelearse con las defensas y a sacrificarse constantemente. Una formación que, a la larga, le serviría para convertirse en un futbolista deseado por medio mundo. Su esfuerzo y dedicación tuvieron premio al final de la temporada con la llamada del Vasco de Gama. Entonces, sus técnicos sí se dieron cuenta de su valor. Romário, en su primera y única temporada en el Olaria, fue el máximo goleador y campeón de todas las categorías cadetes de Brasil y forjó una gran amistad con el técnico Paulo Ferreira. Ferreira apoyó en todo momento a Romário, y este supo agradecerlo hasta tal punto que, aún hoy, es uno de sus mejores amigos en el fútbol brasileño. Aquella historia, que parecía tener un final feliz, acabó con el delantero aceptando la primera oferta del Vasco sin consultar al Olaria, y este último no dio el visto bueno al traspaso. Por desgracia para el joven, todo acabaría mal a causa de una especie de derecho de formación. El Olaria le impidió así jugar durante un año como venganza por la traición. Se concertó un partido amistoso entre ambos clubes a final de temporada. Ganó Vasco por 4-3, con 3 goles de Romário. Aquella fue la prueba definitiva y Augusto, técnico del Vasco da Gama, le ofreció la ficha al jugador, que dio el sí. Romário quería irse, pero su antiguo club dijo no. Las consecuencias las pagó el jugador, que fue sancionado por la Federación Brasileña con 1 año de inhabilitación, sin poder jugar en competiciones oficiales. Pese a no poder jugar partidos oficiales hasta la parte final de la temporada, Romário se incorporó al juvenil del Club de Regatas Vasco da Gama para la temporada 1981 a 1982. Debutó en primera en 1985 y jugó en el Vasco da Gama hasta 1988, llegando a ser campeón carioca en 1988 y goleador del campeonato brasileño en 1986 y 1987.
Su debut en partidos oficiales tuvo lugar el 6 de febrero, en la victoria del Basquein por 3-0 sobre el Coritiba, válido para el campeonato brasileño. Romário entró en la segunda mitad en lugar de Mario Tilico. Su primer gol fue anotado el 18 de agosto, en un amistoso contra el Nova Venecia, anotando dos veces en una derrota por 6-0 del equipo capixaba. Comenzó a llamar la atención de aficionados y periodistas ya en el campeonato carioca de 1985, donde fue vicemáximo goleador. Considerado una gran revelación, firmó su primer contrato profesional en 1986, año en el que hizo dúo ofensivo con el consagrado jugador Roberto Dinamite, en una plantilla vascaína que estaría marcada por tener a los dos ídolos más grandes de la historia reciente del club, mezclando también a otros veteranos consagrados y jóvenes talentos. Dinamite diría más tarde, «¿Sabes lo que es jugar junto a Romário, de 20 años?» Solo le estaba lanzando la pelota. De los tres que llegaron en el pie, dos los puso dentro de la portería. Romário, ese año, ganó la Copa Guanabara 1986, su primer título como profesional, anotando dos veces en la final contra Flamengo. Incluso junto a Dinamite, el chico fue el máximo goleador del campeonato carioca del mismo año, con un gol más que el ídolo veterano. Sin embargo, los rojinegros ganarían la segunda ronda y terminarían derrotando a Vasco en la final. En 1987 y 1988, Baixinho anotó tiempo en Vasco, ganando el bicampeonato carioca. Ambas veces contra Flamengo, devolviendo la pérdida del título de 1986. En el partido decisivo de 1988, marcó un gol histórico contra el archirrival, aplicando una hoja al portero C. Carlos y casi entrando en la portería junto con el balón. Leandro llega na frente, deu mal, vai lá Romário, driblou, foi derrubado, driblou o goleiro, entrou com bola, entrou de gol! Ese año, ya declaró su ambición de marcar 1000 goles, al igual que Pelé. «Tengo 22 años y garantizo que seguiré impresionando a mucha gente. Puedes cobrarme. Voy a llegar a la milésima meta». En 1988, ganó un nuevo campeonato carioca y formó parte del equipo nacional de Brasil. El PSV Eindhoven, reciente campeón de la Copa de Campeones de la UEFA, aparece y ficha a dos estrellas de los Juegos Olímpicos, él y el zambiano Kalusha Bwalya. Romário se mudó al PSV por 6 millones de dólares, siendo en ese momento el fichaje brasileño más caro para un club extranjero, superando lo que hasta entonces era el más grande, que había sido el de Zico, quien fue vendido al Udinese, Italia, por 4 millones de dólares en 1983. Romário en realidad tenía un mega contrato. Además del salario de 1 millón de dólares por temporada con administración, 1 millón de dólares en guantes, una casa con varias habitaciones y todos los empleados necesarios, equipos de sonido y video de Philips, un automóvil Opel GSI, 10 boletos aéreos al año entre los Países Bajos y Brasil, libertad para hacer publicidad en todo el mundo, contrato publicitario con Philips do Brasil, curso de inglés y holandés para él y su esposa Mónica Santoro, intérprete, cursos en colegios locales, y si su pase fuera vendido por más de 3,7 millones de dólares a otro club, tendría derecho al 15% de todo lo que excediera esa cantidad. El entrenador del equipo holandés, Guus Hiddink, vino personalmente a Brasil para participar en las negociaciones. Hizo su debut con el club el 30 de octubre de 1988 en el partido PSV 3-0 Twente. En Romário, de nieuwe aankoop van PSV, begint op de bank, ongeslagen op de tweede plaats staat. Eindzin. Romário presenteert zich aan het Nederlands publiek na 11 minuten in de tweede helft. En Romário. En su primera temporada en el club, fue máximo goleador, campeón del Campeonato de Holanda y de la Copa de Holanda. Seis pasos de Europa,
Als ik kijk naar de resultaten bij het behouden. En la Copa de Campeones de la UEFA se enfrentó por primera vez a un futuro rival, el Real Madrid. Marcó en ambos partidos, pero son los españoles los que avanzan en la prórroga a las semifinales. Pierde el Mundial Interclube, en el que empata el partido ante los uruguayos de Nacional a 15 minutos del final. El partido se va a la prórroga, con el PSV sufriendo el empate en el último minuto de la prórroga. Convierte su tiro en una tanda de penaltis, pero el oponente gana 7-6. En la Supercopa de Europa, el título se pierde después de que el equipo venciera a los belgas de Malinas por solo 1-0 en casa, después de perder 0-3 fuera. En la temporada 1989 a 1990, Romario vuelve a ser el máximo goleador de la Eredivisie y vuelve a ganar la Copa Nacional y se convierte en el primer brasileño convocado a un Mundial jugando para un equipo de Holanda. Sin embargo, una lesión de tobillo que se produjo 3 meses antes del torneo por el propio PSV prácticamente lo priva de jugar en la Copa del Mundo. Sin él en las rondas finales, el PSV perdió la liga por 1 punto ante el Ajax, dando alguna razón a una declaración de su delantero principal. El PSV depende de mí. Todo el mundo sabe que el equipo no puede jugar sin Romario. Baixinho se recupera bien de la lesión, y en la temporada 1990 a 1991, vuelve a ser máximo goleador y campeón de la Eredivisie, ganando también la liga en 1991 a 1992, mientras que la temporada 1992 a 1993 fue la primera temporada de Romario sin títulos en Holanda. Aún así, su anotación en la Copa de Campeones de la UEFA, incluso con el PSV cayendo último en la fase de grupos, impresiona a los grandes clubes de España. Valencia intenta fichar al jugador a petición de Gus Hiddink, que en ese momento era el entrenador del club español. Sin embargo, un holandés en particular, Johan Cruyff, que en ese momento estaba entrenando con éxito al Barcelona, consiguió que la junta directiva del club firmara al máximo goleador. Ali para ser um dos três que jogam. O show continuou no campo. O uniforme do Barça pareceu grande no baixinho. Para um batalhão de jornalistas, o atacante mostrou que atrevido mesmo ele é com a bola no pé. El club español está persuadido para comprar a Romario, haciéndolo por 5 millones de dólares. Romario se despidió del PSV con un total de 165 goles marcados en 167 partidos, siendo el tercer máximo goleador de la historia del club, con 128 goles en 145 partidos considerando solo los partidos oficiales. En el club de Eindhoven fue donde Romario ganó más títulos oficiales. Su fama fue tan grande que es considerado por muchos como el mejor jugador en la historia del club. Romario llega al Barcelona como el jugador brasileño mejor pagado del mundo, con un salario de 1,4 millones por temporada. Tiene un comienzo devastador en el club catalán, ganando varios trofeos en pretemporada, marcando 14 goles en 8 partidos. También logró, para sorpresa general, la amistad del temperamental Hristo Stoichkov, que no había ocultado a la prensa su disgusto inicial con la llegada de un cuarto extranjero. En ese momento, las reglas solo permitían 3 en el campo, y el Barcelona ya reunía, además del búlgaro, al holandés Ronald Koeman, ex colega del PSV, y al Michael Laudrup de Dinamarca, todos los cuales ya se habían establecido en el club. De hecho, Cruyff tuvo que rotar a los 4 en una rotación que no les agradó, pero pronto Romario destaca y es votado como el segundo mejor jugador del mundo por la FIFA en 1993. La temporada 1993 a 1994 se desarrolló con el Barcelona en busca de un cuarto campeonato consecutivo. El ápice está en un clásico, en el que Romario marca 3 veces y da una asistencia en un 5-0 contra el Real Madrid. El primer gol marcaría la historia siendo elegido en una encuesta realizada en 2008 por el diario El Mundo Deportivo, como el gol más bonito de la historia del Barcelona.
donde Romario da un regate llamado por los españoles de cola de vaca encima del defensa del Real Madrid. Al mal tiempo, buena cara. Eso debió de pensar Benito Floro cuando con 5-0 en el marcador todavía le quedaron ganas de esbozar una sonrisa. Marcó tres tantos y dio una asistencia, pero no fue el protagonista absoluto del partido. Que estas imágenes van por toda Europa. Era muy importante para nosotros. Lo que pasa es que, bueno, que algunos hemos nacido aquí y el Madrid siempre es el máximo rival. Siempre con respeto a ellos y siempre. En los dos duelos contra el Atlético de Madrid, Romario también marca tres veces en cada uno: 3-4 en la primera ronda y 5-3 en la segunda. Pero el partido ante el Real Madrid es el hito. A partir de ahí, el Barcelona suma 28 puntos de los 30 posibles en los partidos restantes y consigue, en la última jornada, ganar un título que parecía perdido ante el Deportivo de La Coruña de Bebeto y Mauro Silva. Romario alumbró el título en el Campeonato de España con nuevos goles, recibiendo el apodo de matador de porteros. 26 de este segundo tiempo, el Barcelona, que alcanza el liderato parcialmente de la clasificación. Acaba de marcar Romario como líder de primera. Veamos ahí la pinta, cómo amaga el brasileño y cómo, ante la salida de Unzué, le bate con ese disparo. Arroyo, ha cortado Rivera. Quique, no se puede hacer con el balón ahí, Quique. Y final del partido. Entre los hombres y seguidores del Deportivo de La Coruña, han perdido un título y de la manera más dramática. Este es el barrio de las alegrías, este es el barrio una vez más donde se ha repartido toda la suerte. Ahí vemos a los protagonistas, a Risto Stoichkov. Además de lograr un récord de 5 hat-tricks en una sola edición de la Liga en la temporada 1993 a 1994, un récord que pertenecía a solo dos jugadores, Isidro Lángara, en la temporada 1935-6 para el Real Oviedo, y Telmo Zarra en la temporada 1946 a 1947 para el Athletic de Bilbao. El récord de Romario solo fue roto por el portugués Cristiano Ronaldo en la temporada 2010 a 2011 para el Real Madrid, anotando 6 hat-tricks. No logra el mismo éxito en la UEFA Champions League. El equipo llega a la final, pero solo anota 2 veces, ambas en la primera ronda, ambas en cada duelo contra el Spartak de Moscú. En la final, los favoritos blaugrana son goleados 0-4 por el Milan. En la temporada 1994 a 1995 en la Champions League, Romario tendría una última noche de gala en el Camp Nou, en la que el dúo con Stoichkov anota 3 veces en la victoria por 4-0 sobre el Manchester United. És l'àrbitre del partit, el senyor Joel Quiniu, que ens ha explicat el nostre especialista, el senyor Sergi Albert, del Mundial de Mèxic, també va estar al Mundial, que és un àrbitre amb una trajectòria internacional important. Recordem que aquest home va... El persegueix Paul Parker, ha jugat bé per Romario, Jordi, Stoichkov! Atenció, Romario dins l'àrea. Romario controla el pit. Romario, Romario. Gol, 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 gol. I queda Parker. Stoichkov que pot mancar a Parker. Juga per Romario. Romario per Stoichkov. Gol, 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 gol. Parré intenta la entrada. Parré. Gol, 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 gol. Ha marcat el Xavi. Canta el Galatasaray. Final, final. No pudimos con la velocidad de Stoichkov y Romario. La velocidad con la que atacaron fue algo totalmente nuevo, dijo el técnico del Manchester, Alex Ferguson.
deseando regresar a Brasil, forzó su salida de Barcelona, a pesar de que su pase estaba valorado en 12 millones de dólares. En ese momento, los principales clubes de Europa querían al jugador, especialmente la Juventus, que había estado investigando su fichaje todo el año. Romario nunca regresó realmente después de la Copa del Mundo. Su cuerpo estaba en Barcelona, pero su mente estaba en Río, dijo Stoichkov, de quien el brasileño había llegado a distanciarse. Barcelona tuvo que aceptar y reducir el valor del contrato, incluso bajándolo a 9 millones de dólares. Terminó vendiéndolo por 4,5 millones. Sin embargo, luego Flamengo dio otros 2,5 millones en cuotas, cerrando la compra en 7 millones de dólares. El último recuerdo victorioso de Romario con la camiseta catalana llegó el 21 de diciembre de 1994, cuando, junto al búlgaro Stoichkov, levantó el premio Once d'Or al mejor jugador de la temporada en Europa en 1994 a los aficionados del Barcelona en el Camp Nou. Termina su aventura en el Barcelona con 53 goles en 84 partidos oficiales. Posteriormente, Romario, Paulo y Ronaldinho. Romario ha estat millor jugador de la FIFA 11. Ahora que empecé a salir por la noche, las cosas seguro que viene más pronto. Como siempre ha sido así. La noche siempre ha sido mi amiga. Luego comenté con él que la noche me encanta y cuando no salgo no marco. El día del Palmeiras, antes del partido, salí por la noche, llegué a las 7 en casa. Marqué 3 goles, entonces ahora empezaré por la noche. Salí jueves, ayer salí hoy, saliré hoy y la próxima semana creo que igual. Este día de hoy es un día histórico. A principios de 1995, Flamengo fichó al jugador, en un movimiento de marketing inusual, después de unos 3 o 4 meses de negociaciones con el Barcelona, facilitadas con la colaboración del propio Romario. El acuerdo se realizó gracias a una movilización de empresas dispuestas a tener, a cambio, la imagen de la estrella. Festa para receber Romario que llega al Río amanhã de mañana. Hoje, na Espanha, ele vestiu pela primeira vez a camisa do Flamengo. O resgate chegou ao fim. Foram 8 dias de tensão na Espanha e no Brasil. Hoje, finalmente, uma hora antes de embarcar, Romário conseguiu a liberdade do Barcelona. Ou seja, eu deixo o Barcelona, pero seguro de que este ano e meio que estado aqui, he intentado siempre hacer el mejor. En agosto de 2019, en una encuesta realizada por el sitio web globoesporte.com con 100 personas, incluidos periodistas y exjugadores, esta contratación fue elegida la más grande en la historia del fútbol brasileño. Romario comenzó bien, ganando el título de la Copa Guanabara 1995 al anotar 3 veces en la final contra Botafogo. En la víspera del partido decisivo contra Fluminense, Romario se pelea con el entrenador Vanderlei Luxemburgo. Consigue anotar en el partido, pero no termina el campeonato como máximo goleador, que sería Túlio Maravilla, del Botafogo, y el título se queda con el Fluminense en uno de los partidos más recordados del clásico. Con la ventaja del empate, Flamengo llegó a alcanzar la igualdad tras perder 0-2, pero el tricolor consigue la victoria al final, en el famoso gol del vientre de Renato Gaúcho, que por lo tanto también obtiene el título simbólico de Rey de Río. O empate da o título ao Flamengo. Ailton cortou na perna esquerda, já na grande área, mais corte. Ailton, lindo lance. Gol! Para el campeonato brasileño de 1995, la directiva flamenca intenta superar la decepción
contratando a Edmundo para formar con Romario y Sabio el mejor ataque del mundo. La amistad con Edmundo, que incluso resulta en un rap de ambos, presentada a la llegada del refuerzo. Sin embargo, no resulta en goles suficientes para llevar a Flamengo a las etapas decisivas del Brasileirão y Flamengo termina en las últimas posiciones de la tabla. En el año 1995, quedó en cuarto lugar en la elección de mejor en el mundo de FIFA por su desempeño, un gran logro para un jugador que jugó toda la temporada en Brasil. En 1996, Flamengo ganó el campeonato carioca invicto. Romário, una vez más, es el máximo goleador del estado. Flamengo también gana la Copa Oro Sudamericana. Flamengo y Vasco, Vasco y Flamengo. Iranildo lanzó, Romário está na área, bateu y gol. Vamos acompañar, Sábio, está ahí el segundo, y gol. Assis, fica embrulhado pelo meio, terminou a Taça Guanabara. O Flamengo é o ganhador. Romário no se queda para el campeonato brasileño de 1996. El 10 de junio estuvo involucrado en una transacción fallida que trajo de vuelta al delantero Bebeto. Ibaiquinho terminó cedido al Valencia, que había estado interesado desde 1993 en tener al jugador. El 10 de junio fue anunciado por Valencia. Romário llega al Valencia como el jugador mejor pagado del mundo con un salario de 3,6 millones de dólares por temporada, pero poco dura en el Valencia. Casualmente debuta en un amistoso contra su anterior club PSV y marca su primer gol para el Valencia en otro amistoso contra el equipo de Colonia y termina ganando solo dos torneos. Poco después se pelea con el entrenador Luis Aragonés y se encuentra aislado en el equipo, que apoya al entrenador. A pesar del interés de Vasco, São Paulo e incluso Boca Juniors, donde jugaría con Diego Maradona y Claudio Canilla, el jugador programó, incluso antes de fin de año, su regreso al Flamengo, después de una lesión a fines de septiembre, pero aún ocupa el décimo lugar en la elección de mejor en el mundo de FIFA por su desempeño en el año 1996. El 26 de octubre regresó al Flamengo en un período de préstamo hasta el 25 de julio de 1997 y fue con Flamengo a dos finales, pero ambas se perdieron en empates 2-2. El torneo Río São Paulo contra Santos. Minuto Romário, Lavalle, pone no lance. Los 3 minutos de la parada técnica. Sábio. Y la Copa do Brasil, contra Grêmio, en la que volvió a marcar. El entrenador Jorge Valdano, que había pedido su regreso, muestra que tolera el comportamiento de libertad del delantero, declarando más tarde que, de hecho, el contrato de la estrella preveía una cláusula para esta libertad para Romário. Mecánica difícil, que da la sensación que no está ni al alcance de la imaginación del común de los mortales, ¿no? Velocidad que no parece humana, una imaginación extraordinaria, un hombre libre. O sea, había un montón de elementos para ponerlo en el grupo de los no humanos, ¿no? La verdad es que yo, el fútbol, cuando entro en campo,
é para jogar, para me divertir e para tentar fazer com que a gente que vai ao estádio, que mira pela tele, saia feliz. E eu creio que, de uma maneira ou de outra, eu creio que é conseguido isto. Pouco tempo depois, Romário se lesiona. Valdano cae justo después de la tercera ronda del campeonato de España y cuando Romario se recuperó, se peleó con el nuevo entrenador, Claudio Ranieri. Romario terminó quedando en la reserva de Marcelinho Carioca e incluso con el interés de otro club italiano en tenerlo, esta vez Napoli, el delantero prefirió regresar a Brasil y pronto acordó un nuevo regreso a Flamengo, definitivamente, el 18 de diciembre de 1997. En la tercera etapa en Flamengo no fue muy positiva. El año 1997 a 1998 en el Campeonato Carioca, donde fue por cuarta vez consecutiva el máximo goleador, el título fue para Vasco da Gama, ex, y primer equipo de Romario. En el Brasileirão, Flamengo viene a hacer una buena campaña, pero pierde una serie de juegos en la recta final y es nuevamente eliminado de las etapas finales. La mayor decepción está en la Copa do Brasil. El equipo venció a Palmeiras en el Parque Antártica por 2-1 en el partido de vuelta de los cuartos de final hasta los últimos 10 minutos del partido, cuando los albiverdes anotaron precisamente los tres goles que necesitaban y ganaron el partido 4-2. El mayor aliento rojo-negro en 1999 es la Copa Mercosur. El equipo está avanzando, con Romario recibiendo nueva artillería. Frente, Fábio buscou o Romário no meio, domina Romário, girou, bateu, olha a sobra, gol. Romário insiste, ganha, toca pro Beto, Romário driblou, Romário cara a cara, olha o gol, gol! Sin embargo, antes del partido de vuelta de la semifinal contra Peñarol en Montevideo, Romario y otros jugadores del Flamengo celebran en un club nocturno en Caxias do Sul, horas después de una derrota ante Juventude, válida por el brasileño. A pesar de haber marcado el gol del Flamengo en el partido, 1-3, solo Vaiginho termina castigado, teniendo su contrato rescindido por decisión del presidente Edmundo dos Santos Silva. Sin él, Flamengo puede ser campeón del Mercosur. Sin club, Romario acordó su regreso al Vasco da Gama después de 11 años. Dejó a Flamengo como el cuarto máximo goleador del club junto a Pirillo, con 204 goles en 240 partidos, solo detrás de Enrique Frade, Dida y el descontento Zico. Después de haber marcado 46 goles ese año, recibió la primera bota de oro de la revista Placar. En 1999, llega al Vasco siendo el jugador mejor pagado de Brasil con un salario de 460 mil reales por mes. Con Vasco, compite en la primera Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Romario marca tres veces en la Copa del Mundo por clubes, dos contra el Manchester United y una contra el Necaxa. Vasco termina perdiendo ante Corinthians en los penaltis y Romario experimenta abucheos. Vamos para o hino nacional da Inglaterra, depois do hino nacional do Brasil. Manchester é Brasil, Inglaterra. Bosnich, Gerleville, Irving, Silvestre, Stan, Butt, Giggs, Felipe Neville joga ao lado do Mauro Galvão e o Gilberto, né? O Amaral. Felipe, Juninho, Ramon, Edmundo, Romário. Esse é o time do Vasco da Gama. Bola mal passada, não está impedido, não. Lá vai Edmundo na cara do gol. Romário bateu. Gol! Pro Romário, veio atrás, chegou, ganhou, vai fazer o segundo, gol! Do Vasco! Vasco, Donizete, Romário, vão ver, Romário, vão, faz, bateu, gol!
La decepción se olvida temporalmente en la final de la Copa Guanabara 2000. Romario, en su primer partido contra Flamengo desde que dejó el equipo rojinegro, anota sin piedad 3 veces en una goleada que le da el título a los cruzmaltinos. Partiu Romário, bateu! Gol! É do Vasco! Ficou de frente, ajeitou, bateu! Gol! É do Vasco! Jogo no Maracanã! O Vasco confirma a conquista da Taça Guanabara! El mismo año Romário atacou nuevamente a su viejo amigo, después de anotar 3 goles en un juego, declarando implícitamente que en la corte Vasquén, él sería el príncipe. El presidente Eurico Miranda sería el rey y Edmundo, el tonto. Los títulos perdidos en la primera mitad se compensan en la segunda. En diciembre, Vasco gana la Copa Mercosur en un partido histórico contra Palmeiras, en medio del Parque Antártico. Perdiendo 0-3, los cariocas reaccionaron y ganaron el partido, con Romário anotando 3 veces y ganando 3-4. Deste segundo tempo, Romário chega para cobrança, ele contra Sérgio, autoriza Márcio Rezende, aí partiu 1-0 Palmeiras, partiu Romário, bateu, gol! Vasco aperta, o Vasco tenta, Romário tenta bater, olha a chance, a bola batida entrando, gol! Atento lance individual, olha a chance, Juninho Paulista batendo, sobrou para Romário, bateu, gol, acabou, ergue o braço Márcio Rezende de Freitas. También lleva al Vasco a la final de la Copa João Havelange contra el sorprendente São Caetano, Mar bota de oro, después de anotar 73 goles increíbles en el año. Otro premio fue otorgado por el diario uruguayo El País. Romário, a la edad de 34 años, fue elegido oficialmente el mejor jugador de América. Debido al brillante año que Romário vino teniendo en el año 2000, terminó despertando gran interés de clubes externos, especialmente el Internacional de Milán, que ofreció a Vasco 13,6 millones de reales y un salario de 4 millones de dólares por temporada, es decir, el doble de lo que Romário ganó en Vasco en ese momento. Pero Romário inicialmente descartó su salida debido al hecho de que el entrenador del equipo, el italiano Marco Tardelli, no quería al jugador porque lo encontró indisciplinado, y a la edad de 34 años, Romário continúa en el Vasco siendo el máximo goleador del Brasileirão, recibiendo nuevo Balón de Plata. Con 42 goles en la temporada 2001, Romário es hasta la fecha el único jugador vasco que ha superado la barrera de los 30 goles en una temporada para el Vasco en el siglo XXI. En la primera y única vez que compite en la Copa Libertadores, Romário anota solo 3 veces, y Vasco, después de terminar la primera ronda con 6 victorias en 6 partidos, cae en los cuartos de final después de perder ambos partidos contra Boca Juniors, poseedores del título y futuros 2 veces campeones seguidos. También es el año en que Romário se peleó con el entrenador de la Selección Nacional de Brasil, Luis Felipe Scolari. En la primera mitad de 2002, todavía anotó 26 goles para Vasco, pero se metió en problemas con los fanáticos, respondiendo a los insultos con gestos obscenos. Sin clima, especialmente después de no ser convocado por Scolari para la Copa Mundial de la FIFA 2002, el delantero dejó el Vasco una vez más. Romário reapareció en el segundo semestre de 2002 como jugador del Fluminense, el tercer gran carioca en defender, curiosamente, experimentando de nuevo la sensación de ser el gran fichaje de un equipo que cumplía el centenario. En su debut, en un partido contra Cruzeiro válido para el Campeonato Brasileño de 2002, el delantero llevó a más de 70.000 personas al Maracaná y estuvo a la altura de las expectativas, anotando 2 veces en el 5-1. Uma partida em que Romário está em campo. Ele, filhos no colo e um estádio aos seus pés. É um encontro tão esperado.
elencos tricolores e seu gigante de 1,68m. Vai para a cobrança. Branco, todos nós sabemos o que significa paz. Então acho que é o que nós precisamos. Romário começa a fazer história com ele. Mais um toque sutil. Na comemoração, 5-1. Exibe uma o destino parece fazer frases. Tabelinha. O do Fluminense, bem-vindo a Romário Mania. E Romário, bem-vindo ao Fluminense. Essa dupla promete. Da Lavoura, de Rondônia, com o seu José Silva, de 76 anos, pela primeira vez no Maracanã. La popularidad de Baixinho entre los aficionados es visible en la reintroducción del equipo en Laranjeiras. Gracias, Romario. César, Flavio y compañía ahora están desaparecidos, decía una pancarta, aludiendo a otros jugadores tricolores en mal estado de forma en ese momento. Aún así, Fluminense logra clasificarse con un gol decisivo de su mayor estrella. A 10 minutos del final, en la última ronda de la primera fase, y luego a las semifinales contra el Corinthians, el tricolor gana en el Maracaná por 1-0 con el gol de Romario, pero termina eliminado al perder en São Paulo por 2-3. También en 2002 se convirtió en el primer jugador en, por dos veces, marcar goles en el Big Four de São Paulo en el mismo año. A principios de 2003, Romario es seducido por la propuesta de Qatar de 1,5 millones de dólares estadounidenses por un contrato de 3 meses con Al Sadd y la acepta. Deportivamente, la aventura no funciona. Romario se lesiona, juega solo 3 partidos, no marca y ve a Al Sadd ganar algunos títulos sin contar con él, que terminó en el banquillo. Regresa a Fluminense motivado por la búsqueda del milésimo gol, rozando los 900 goles según sus relatos. Tiene una exhibición de gala contra Guaraní, en el Maracaná, anotando 3 veces, una de ellas en bicicleta, en la victoria 5-2, el único en su carrera. Cruzamiento, levó la línea de fondo, cruzamiento, es bom, Jean tiró el toque, golazo! Incluso a la edad de 37 años, termina el año con 13 goles en 21 partidos, siendo el máximo goleador del club tricolor, salvándolos del descenso al asegurar una racha ganadora. En el regreso del Brasileirão, después de que su equipo perdió 6-0 ante Goiás en Serra Dourada, un aficionado protestó contra la mala fase, lanzando 6 pollos en el campo de entrenamiento. Romario agredió al hincha, que lo denunció, y 6 años después del suceso recibió una indemnización. En 2004, Fluminense reúne con el aval de Romario un equipo de renombre. Llegan Ramón, Roger e incluso el descontento Edmundo, haciendo que los aficionados llamen al equipo Gripe Galáctico, aludiendo al equipo del Real Madrid, que tenía este apodo en ese momento. En Carioca, Fluminense llega a la final de la Copa Guanabara, pero pierde el título ante Rubro Negro. En la Copa de Río nada fue diferente, a pesar de la llegada del entrenador Ricardo Gómez, querido por los aficionados. En la vuelta del campeonato volvió a ser subcampeón, perdiendo ante Vasco 2-1, Romario anotó de penalti. En el brasileño sus ventajas continúan y finalmente alcanza el gol 900 contra Paysandú el 22 de abril. Número 900 da carreira do baixinho Romário de Souza Faria. A principios de 2005 existe incertidumbre sobre la continuación de su carrera profesional. Fuentes a principios de año incluso afirman que de hecho terminaría su carrera, pero el jugador lo desconfirma y vuelve a su tercera etapa con el Vasco. El 23 de enero hace su primer partido del año, con la camiseta del Vasco. Romario vuelve a sorprender, estando en el vice máximo goleador de Carioca, aunque el club no llega a la final. Por tercera vez en el Vasco, Romario mantiene sus características, los goles y su imposición en los entrenadores. Romario también se peleó con Pelé, quien le había sugerido retirarse.
El silencioso Pelé es un poeta. Tuve que ponerme un zapato en la boca, dijo. Se convierte a la edad de 39 años en el jugador de mayor edad en terminar el campeonato como máximo goleador, lo que lo recompensa con su cuarto Balón de Plata, el tercero de ellos como premio al gol. Cerca del milésimo gol, Romario está motivado para seguir jugando, recibiendo el apoyo total de Vasco. El club anuncia oficialmente el proyecto Romario 1000 goles. Terminó saliendo a principios de 2006. Cuando surge la propuesta de Miami, Vasco y Romario deciden aceptarla. En una liga menos fuerte, estaría mejor capacitado para acercarse al milésimo gol, con el compromiso moral de volver a Vasco para marcarlo. En Miami, Romario juega en United League Soccer, una liga paralela, a nivel técnico, de fútbol americano, ya que los principales equipos forman parte de la Major League Soccer. Allí, en lugar de tener colegas celosos, vive con un elenco lleno de fanáticos y recibe un tratamiento de celebridad de los pequeños medios locales centrados en el fútbol, en lugar de la crítica. También se ahorró algunos viajes más largos. Incluso con Romario convirtiéndose en el máximo goleador de la USL, Miami no pudo llegar a la final. Con eso, se detuvo en 985 goles y decide buscar un nuevo equipo. En octubre, viene a presentarse como un refuerzo de Tupi, de Juiz de Fora. Sin embargo, se le impidió actuar por determinación de la CBF, ya que acordó su contrato con el club de Minas Gerais después de la fecha límite para las transferencias internacionales al fútbol brasileño. Así, termina yendo a la Adelaide United de Australia para recibir $250 estadounidenses por 6 partidos. 2 amistosos, uno contra la propia Miami y otro contra una combinación de jugadores de Australia del Sur y los primeros 4 partidos de la A-League. Su tiempo en Adelaida no es bueno, con solo un gol marcado. En enero de 2007, regresó al Vasco da Gama, alcanzando su cuarto período con el equipo. Romario defiende al equipo en Carioca, donde alcanza el gol 998 en un clásico contra el Flamengo. En el partido contra Flamengo, Vasco había estado ganando 2-0 y Romario anotó también el gol 999 de su carrera a 10 minutos del final. En el minuto 42 de la segunda mitad, tiene la oportunidad de hacer la 1000, pero el portero Bruno se lo impide con la punta de su pie derecho. La marca histórica finalmente llega el 20 de mayo de 2007 a los 41 años, en São Januário, ya por el Brasileirão. Él, como Pelé, alcanzó la milésima al lanzar un penalti. El oponente era Sport. Con su última ambición como jugador finalmente lograda, Romario jugó un par de veces más tarde, contra Fluminense, 1-1. Gremio, en el que anotó los 1001 y 1002 en la victoria por 4-0, y Botafogo, 0-4. 9 días después del partido contra Botafogo, sintió dolor en el tobillo derecho. Recibido en el Palacio de Guanabara por el gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral recibió de él la invitación para ser embajador de la ciudad para la Copa Mundial de la FIFA 2014. En agosto, recibió en Monte Carlo, Mónaco, un premio Golden Foot para jugadores mayores de 29 años, incluso poniendo un pie en un paseo de la fama. En el mismo mes, se inauguró su estatua en São Januário, el día en que Vasco se enfrentó al América de Natal, detrás de los mismos goles donde había marcado su milésimo gol oficial. Romario terminó asumiendo el cargo de jugador-entrenador interino para el siguiente partido, el partido de vuelta contra América MX por la Copa Sudamericana, victoria 1-0, actuando en el mismo partido como entrenador y en el transcurso del mismo como jugador. El 14 de abril de 2008, en un evento celebrado en Río de Janeiro, organizado para el anuncio del lanzamiento de un DVD sobre su carrera, sin embargo, Romario anunció oficialmente su retiro del fútbol y dijo: «Pensé, repensé y decidí parar. Después de 6 meses sin jugar, fue difícil volver a los juegos oficiales. Es hora de decir, me he detenido. Oficialmente ya no juego. Detenido. Mi fase ha pasado. Soy consciente de que todo fue muy divertido». El 12 de agosto de 2009, Romario sorprendió a todo el mundo al anunciar su regreso al campo para defender a América en la segunda división del campeonato carioca. Según Baixinho, fue para cumplir un sueño de su padre Edever, quien murió en 2008. Romario ya le había prometido a su padre, años antes, que terminaría su carrera en el club.
Su debut profesional con el club de Río de Janeiro tuvo lugar el 25 de noviembre de 2009, en la victoria sobre Azul, que le dio a América el título del Campeonato Carioca de la Segunda División y marcó el regreso a la élite en 2010. Pero ese regreso resultó ser breve. Después del primer y único partido oficial con la camiseta del América, Baiginho terminó asumiendo el papel de entrenador del club y terminó de una vez por todas su carrera como jugador victorioso. Romário comenzó a jugar para el equipo nacional brasileño desde el nivel juvenil. En 1985 fue campeón y máximo goleador del Campeonato Sudamericano Sub-20. Sin embargo, ya enfrentaba problemas con los entrenadores, algo que lo marcaría. Irritado por la falta de enfoque de Romário, a quien le gustaba pasar tiempo coqueteando con las mujeres que veía, el entrenador Gilson Núñez no lo pone en la lista de jugadores que competirán y ganarán el Campeonato Mundial Sub-20 en la Unión Soviética. Al año siguiente, cuando tuvo un comienzo devastador en su carrera profesional en el Vasco da Gama, los aficionados brasileños le pidieron que fuera convocado por Tele Santana para la Copa Mundial de la FIFA 1986, pero el entrenador ni siquiera lo consideró. Fue solo en 1987 que Romário finalmente debutó con el equipo nacional mayor, teniendo la primera oportunidad con Carlos Alberto Silva en un amistoso contra Irlanda. Fue convocado para la Copa América 1987. Como reserva ve a Brasil caer en la primera fase. La primera vez que Romário vistió la camiseta número 11 del equipo nacional fue en una victoria para Brasil, 1-0 con su gol, contra Australia en Melbourne para el Torneo Bicentenario de Australia 1988. Con el mismo entrenador, va a los Juegos Olímpicos de 1988, donde es la gran figura. En busca del único título de fútbol que le faltaba, Brasil llegó a la final repleta de goles de Romário. 2 contra Nigeria, 4-0. Los 3 de la victoria por 3-0 sobre Australia en la primera ronda. Y a 10 minutos del final de la semifinal, el empate 1-1 de Jürgen Klinsmann contra Alemania Occidental, ganado en los penaltis. Aquí está valendo. Brasil estreia en este instante en las Olimpíadas de 88 en Seúl. Estaba certo a bola. Romário. Está pintando, Bebeto, aí o segundo pintou no meio, olho no lance de bola e tudo. É mais um gol brasileiro, meu povo. Povo, enche o peito e confira comigo no replay. Tras un saque de esquina sacado por Neto, Romário abre el marcador en el partido decisivo contra la Unión Soviética, pero los rivales vieron el partido en la prórroga y consiguieron el oro. Mucha expectativa en torno de la final contra la Unión Soviética. Brasil tiene más una chance de conquistar oro. Neto bate sin freio y Romário recebió el artilheiro de la competición con 7 gols. Es el primero a marcar. En 1989, con Brasil ya dirigido por Sebastião Lazzaroni, Romário regresó al Maracaná para competir en la Copa América, organizada en Brasil. Los brasileños, que no han ganado el torneo continental en 40 años, logran triunfar sobre sus rivales. En el cuadrangular final que decide el torneo, Brasil vence a la Argentina de Diego Maradona,
con Romario asistiendo a Bebeto, anotando un gol e incluso driblando a la estrella rival con un bolígrafo. E Franco mais atrás, partiu Bebeto, pé direito, bateu! Mas chegou para ele, vai botar na área de novo, bateu por baixo. Romário, agora Bebeto! El partido decisivo es contra el Uruguay de Enzo Francescoli y varios jugadores del Nacional, que meses antes le habían quitado el título mundial interclubes, jugaron en circunstancias similares a la Copa Mundial de la FIFA 1950. El mismo 16 de julio, en el mismo Maracaná, con Brasil teniendo la ventaja del empate en la última ronda de un cuadrangular, Romario marcó el único gol del partido, y entró de una vez por todas en las gracias de los aficionados brasileños. Aldair, meia dúzia, Ricardo, 2 Mazinho, 17 Dunga, 5 Branco, 20 Silas, 9 Valdo, 7 Bebeto, 11 Romário. Lá vem Brasil, Romário na área, olha o cruzamento para Romário! Romario fue una de las cartas de triunfo de Brasil para la Copa Mundial de la FIFA 1990. Sin embargo, 3 meses antes de la Copa del Mundo, sufrió una lesión en el campeonato holandés. El delantero fue tratado con el fisioterapeuta Nilton Petroni, Filé, el mismo que cuidaría de Ronaldo, y se recuperó a tiempo para ir al Mundial. Aún así, solo entró en el partido contra Escocia y no balanceó las redes. Después de la Copa del Mundo, continuó en el equipo nacional. Sin embargo, después de cuestionar al entrenador Carlos Alberto Parreira sobre haber sido convocado para un amistoso contra Alemania el 16 de diciembre de 1992 y estar en el banquillo, sin él, Brasil ganó 3-1. Finalmente se quedó fuera, a pesar de la buena fase que mantuvo en el PSV y, posteriormente, en el Barcelona. A pesar de la protesta popular, debido a la decepcionante campaña hacia la Copa Mundial de la FIFA 1994, que incluso incluyó la primera derrota brasileña en las eliminatorias, 0-2 ante Bolivia en La Paz, Romario solo fue convocado nuevamente en el último partido, debido a la lesión del delantero Müller. Al igual que en la Copa América de 1989, el partido decisivo fue contra Uruguay en el Maracaná. Si pierde, Brasil quedaría fuera de una Copa Mundial de la FIFA por primera vez. Romario no le dio una oportunidad. En una de las actuaciones más inspiradas jamás vistas en el estadio, anotó los 2 goles de la victoria y aseguró su lugar en la Copa del Mundo en los Estados Unidos, prometiendo el cuarto campeonato. En la Copa del Mundo, en la que el estilo pragmático impuesto por Parreira marcó el estilo de juego de la selección brasileña, Romario, a pesar de sus acabados minimalistas, fue responsable de los momentos más brillantes de Brasil. Antes de su debut contra Rusia, se enteró de la provocación del portero contrario, Dmitry Karin, el mismo que le había ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1988, respondió completando un córner para abrir el marcador para las redes y concediendo el penalti que sería convertido por Raí. For Russia, probably their best defender in the first. Oh, and Romario! Oh, and that one's been standing! En el segundo partido, Brasil se enfrentaría a la sensación del Mundial anterior, Camerún. Ganó 3-0 con él anotando el segundo gol,
dejando atrás a tres cameruneses, Emile Mbou, Rigobert Song y Raymond Kala, antes de patear desde el borde del área su movimiento característico para vencer a Jacques Songo-O. En el tercero, anotó el gol del empate contra Suecia, pasando a dos jugadores y engañando a Thomas Ravelli. Resultó decisivo también en los octavos de final contra los decididos anfitriones estadounidenses que jugaban el día de su independencia y estaban con un jugador más después de la expulsión de Leonardo, dando el pase a Bebeto para hacer el único gol del partido. Romario, con el escalada, Romario para Bebeto. Bebeto, gol. El choque de cuartos de final fue contra un rival que conocía bien después de 5 años en el PSV Eindhoven, Holanda. Allí fue el turno de Baixinho de recibir asistencia de Bebeto y completar el primero para las redes de Ed de Goeie, inaugurando un marcador que terminaría en 3-2 para los brasileños. En semifinales, volverían a enfrentarse a los suecos. En un partido más duro que en la primera fase, anotó a 10 minutos del final el gol que puso a Brasil de nuevo en una final. Recibió un centro de Jorginho y entre dos defensas suecos mucho más altos que él, Roland Nilsson y Patrick Anderson, cabeceó con precisión de arriba a abajo sin darle oportunidades a Ravelli. En la final contra Italia, Romario tendría la oportunidad de una pequeña venganza personal. 5 de los oponentes eran jugadores del Milan, que meses antes habían goleado al Barcelona en la final de la UEFA Champions League. Paolo Maldini, Franco Baresi, Demetrio Albertini, Roberto Donadoni y Daniele Massaro, así como los reservas Alessandro Costacurta y Mauro Tassotti. Fue incluso bajo la marca de Baresi, el más despiadado de toda mi carrera, que terminó no produciendo tanto en la final, incluso cometiendo un error por el gol vacío. 0-0 en el tiempo normal, y la prórroga envió la contienda a los penales, donde Baixinho convirtió su tiro libre, en el que el balón golpeó el travesaño de Gianluca Pagliuca antes de entrar. Con los errores del propio Massaro y la estrella Roberto Baggio, Italia perdería el cuarto campeonato ante Brasil en los penaltis. Romario, considerado en gran parte responsable del tetra brasileño, fue el segundo jugador en recibir la copa, después del capitán Dunga. Su papel decisivo en la conquista volvió a simbolizarse a su regreso a Brasil, cuando apareció en la ventana del avión con la copa en la mano, y fue bien recordado por la FIFA a finales de año, cuando la entidad lo eligió el mejor jugador del mundo. Sobre la final en sí, ya ha declarado una supuesta tranquilidad antes del partido. La gente sigue preguntándome qué sentí en ese momento en que Baggio me miró antes de la final. Me sentí... no. ¿Miré a Baggio? Sabía que era un jugador importante de Italia y tal, pero mi conocimiento sobre el fútbol es nulo. No conozco la plantilla de ningún equipo, no veo fútbol, no veo televisión, odio la telenovela, el periódico, el programa deportivo... Está chegando à capital do Brasil. Não. Capitão Dunga.
no jugó para Brasil en 1995 y 1996, cuando la prioridad del entrenador Sagallo era probar a los jugadores jóvenes. Regresó en 1997, jugando y ganando ese año una Copa América y una Copa FIFA Confederaciones, de la que también fue máximo goleador, haciendo un dúo elogiado con Ronaldo, 10 años más joven y que siguió sus pasos en el corazón de los brasileños, y habiendo jugado también en el PSV por el Barcelona. Um só toque, 1-0. Feita de Cafu para Romário, 3-0. Romário cobrou e chegou a 7 gols. É mais uma taça para Dunga mostrar. Romário enrolado com a bandeira do Brasil. É, como eu falei antes de começar o torneio, realmente eu me sinto um garoto, né? Los dos iban a ser el dúo atacante titular de Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 1998. Sin embargo, el cuerpo técnico decidió cortarlo después de que sufriera una distensión en la pantorrilla en el entrenamiento, aunque Romario aseguró que sería capaz de soportar el dolor y recuperarse a tiempo para poder jugar en la segunda fase, lo que demostraría cuando anotó un gol para Flamengo en un partido contra Internacional 2 días después de Brasil y Dinamarca, por los cuartos de final. El mediocampista Emerson fue llamado para tomar su lugar y se le dio la camiseta número 11. Aunque la decisión de la cancha fue de toda la comisión, Baiginho fue perjudicado principalmente por el coordinador Zico, encargado de darle la noticia, y con el entrenador Sagallo. Romario los honraba con caricaturas en los baños de su discoteca, Café do Gol, en las que el entrenador estaba sentado en el inodoro y Zico, esperándolo sosteniendo el papel, lo que le valió una demanda de ambos. Solo en 2009 se disculpó con Zico, después de la Copa del Mundo, con la derrota brasileña en la final contra la anfitriona Francia. El entrenador elegido fue su descontento Vanderlei Luxemburgo. Baiginho fue utilizado por el entrenador en un solo partido, después de otros 2 entrenadores con los que jugó algún partido. Con Scolari, Romario jugó en las eliminatorias contra Uruguay en Montevideo en una derrota por 1-0. El entrenador mostró interés en convocarlo para la Copa América 2001, pero Romario pidió una exención, alegando que se sometería a una cirugía ocular. Sin embargo, luego el delantero siguió con Vasco da Gama para los amistosos en México, lo que enfureció profundamente a Scolari. En 2002, no fue convocado por Scolari. En los años siguientes jugó algunos amistosos con la camiseta de Brasil veteranos. Termina con la selección brasileña sumando un total de 85 goles, contando con los 25 goles de las categorías juveniles y selección olímpica, 5 en partidos festivos y 55 en partidos oficiales. En 2014, Romario estalló contra el máximo organismo del fútbol y contra el gobierno brasileño por manejarse sin respeto hacia las clases media y baja. Una de sus frases célebres es: Brasil le abrió las piernas a la FIFA. Los futbolistas mejores de todos los tiempos para él son: primero Pelé, segundo Maradona, tercero Romario, el mismo, 4 Ronaldo, 5 Zidane y 6 Zico. En 2009, anunció su entrada en la política, uniéndose al PSV. Se postuló para el cargo de diputado federal por el estado de Río de Janeiro en las elecciones de 2010, siendo elegido el 6º candidato más votado. Fue elegido presidente de la Comisión de Turismo y Deportes de la Cámara el 6 de marzo de 2013. Meses después, el 9 de agosto, anunció su desafiliación del PSV, lo que lo obligó a abandonar la presidencia de la comisión. Pero regresó al partido el 26 de septiembre de 2013. Romario optó por regresar al PSV, convirtiéndose también en presidente del partido en el estado de Río de Janeiro. El 5 de octubre de 2014, fue elegido senador por Río de Janeiro con 4.683.963 votos, correspondientes al 63% de los votos y el 39% del número de votantes.
En abril de 2015, dio una polémica entrevista a la revista Placar, en la que reveló por primera vez su deseo de convertirse algún día en alcalde de Río de Janeiro y dijo una frase emblemática sobre la política brasileña. Pensé que la política era un lugar para ladrones y cabrones, y lo hice bien. El 27 de julio de 2015, la revista Veja publicó un informe afirmando que obtuvo del Ministerio Público Federal el estado de una cuenta en el banco suizo BSI, en la que Romário tendría cerca de 7,5 millones de reales. Todo era falso. Después de presentarse y luego retirarse como candidato para la alcaldía de Río de Janeiro en junio de 2017, Romário dejó el Partido Socialista Brasileño para unirse a Podemos, anteriormente el PTN. Ocupará la presidencia del partido en Río de Janeiro. Romário también apoyó a Bolsonaro. Abrazó en sus causas la defensa de las personas con discapacidad y enfermedades raras, el deporte, la promoción de la investigación y la ciencia, la supervisión del gasto público y la participación popular en las decisiones políticas. Lucha por las personas con discapacidad. El Shorty también comenzó su trabajo en defensa de las políticas para las personas con discapacidad. En solo 6 meses en el cargo, el diputado logró insertar un artículo en la ley N Degree 12, 470-2011, para que las personas con discapacidad que reciben la prestación continua tengan su remuneración suspendida solo si obtienen un empleo. De esa manera, si pierden su trabajo, el pago se restaura automáticamente. Los aprendices con discapacidad reciben la remuneración del beneficio agregado a la ayuda de la pasantía. Fue pionero en la lucha por las personas con enfermedades raras en el Congreso Nacional. Desde 2012, Romário ha realizado un seminario sobre el tema donde reúne a médicos, especialistas, pacientes y responsables de políticas públicas de salud. El objetivo es formular políticas y mostrar a la sociedad la lucha de las personas con enfermedades raras. El parlamentario tiene como marca de su mandato una fuerte presencia en las redes sociales, donde debate con la población temas complejos e informa con transparencia sus posiciones. Fue operado de un procedimiento de retirada de vesícula en 2021. La cirugía se realizó sin complicaciones en el Hospital Copa Star de Copacabana, en la zona sur de la Cidade Maravilhosa, según un mensaje publicado en la cuenta en Instagram del exatacante. También fue tratado para una infección intestinal en 2023. Todo ha ido bien. En 2022, Romário se sometió a una prueba de ascendencia, donde descubrió que tiene una sopa genética, donde tiene un 30% de ascendencia africana, Costa Damina, de Nigeria, Ghana, Togo y Benín. Este, desde Tanzania hasta Sudáfrica y África Occidental, que comprende desde Camerún hasta la República Democrática del Congo, así como etnias como Mandé, desde Malí hasta Costa de Marfil, y Khoisan, desde Angola hasta Botswana, 56% ascendencia europea, Península Ibérica, Italia y Cerdeña, 2% ascendencia de Oriente Medio y 10% estadounidense. Casado 3 veces en su vida, tiene 6 hijos, con 4 mujeres diferentes. Con su primera esposa, Mónica Santoro, tuvo a Moniquiña y Romariño. Separado de Mónica debido a sus aventuras extramatrimoniales, Romário más tarde se casó con Daniel Favato, con quien tuvo a Daniel. Daniel se separó de él después de descubrir que Romário había tenido una relación extramatrimonial con la actriz Edna Bello, con quien tuvo a Rafael. Su tercera esposa fue Isabel Bittencourt, con quien tuvo a Isabelín e Ivy. Cuenta que jamás he salido de fiesta la noche anterior a un partido. Si había partido el domingo, salía el viernes. Vale, puede que haya pasado algunas veces, pero fue 1 de cada 10, como máximo. Y mira, nunca he fumado. Gracias a Dios, nunca he tomado drogas. Nunca he bebido, ni una sola gota. ¿Quién ha dicho que hay que emborracharse para pasárselo bien? Lo que siempre me ha gustado mucho, eso sí, es la noche. Es decir, de los males, el menor. Mi padre tenía 5 mandamientos. No hacer volar cometas, no beber vino, no tomar drogas, no dejar que nadie te joda. Y al estrechar la mano de alguien, agarrarla firme y mirarle a los ojos, ¿si los he seguido todos? Amén. Cruyff se convirtió en uno de mis mayores amigos en el fútbol, y Dunga me ayudó mucho y tenía razón. Romário un día dijo, he sido de todo,
Chulo, presumido, gilipollas. Cabrón, la lista es larga. He venido de la nada. Tuve que luchar mucho para llegar a la cima y acabé exteriorizando todas mis emociones. Todo lo que he hecho, de bueno o de malo, ha sido con el corazón. A nosotros del canal nos gustaste así tal cual. ¡Viva el fútbol! ¡Hasta la próxima!